Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana acompañándoles en esta jornada de lunes sin el sumario. Ya les avanzábamos que si querían saber la programación del Black Bear para este mes de diciembre, esperasen a esta recta final del programa porque nos lo va a contar Chena. Muy buenos días. Hola, muy buenas. Pero antes de contarles lo que tenéis preparado para este mes de diciembre, como siempre, la agenda viene muy cargadita. ¿Cómo ha ido el mes de noviembre? Bien, la verdad que muy bien. Muy chulo, un mes muy chulo, un mes difícil, porque es un mes difícil, que parece que en noviembre la gente se es queda ahí como, sí. Como que en casa, porque va a venir... Todavía no estamos mentalizados, ¿no? Diciembre, con el invierno. Sí, sí, y porque la peña pues se está guardando un poco también para sí. Diciembre, pues porque el verano se alarga demasiado. Sí, es verdad. Y cuando te quieres dar cuenta, estás en septiembre, octubre, que parece que hace medio bueno, sí. Y la gente sí, y llega un momento en que pues todo el mundo tiene que poner tiene un que poco parar. De freno, ¿no? Pero pese a todo, ha sido un mes fantástico, con muchos conciertos muy chulos, con mucha gente en los conciertos, en los eventos y en las actividades que hemos hecho. Así que contentos. Sí, súper bien. El último ha sido el viernes, que hicimos el tributo a The Cure con The Exploding Boys. Ese ha sido el último, que ha sido el último día de mes, viernes 30. Y ha sido un concierto súper chulo, lo han hecho increíblemente bien, había un montón de gente, las críticas extraordinarias. Ha sido un poco un broche final para un noviembre súper chulo, la verdad. Bueno, pues ahora vamos a superar las expectativas con el mes de diciembre, que empieza la programación. Bueno, entre semana imagino que seguís con vuestras actividades de baile. Sí, empezamos, bueno, pues hoy mismo, claro, evidentemente. Bueno, ya hemos tenido actividad ayer y antes de ayer. ¿Sí? El sábado con The Blackers, con el retorno de las chicas, porque sí, han estado este verano tres chicas, las habituales siempre, y Paquito, un buen amigo, echando una mano, porque Ana, una de ellas ha sido mamá otra vez y tuvo que parar por maternidad, lógicamente. Y ha sido un poco la vuelta, retorno, ha estado guay, pues lo han llenado hasta atrás, ha sido un concierto súper chulo y da gusto empezar así diciembre, justo pues eso, el día uno, ¿no? El domingo tuvimos una actividad con los monólogos de la vagina también, al mediodía, que fue también muchísima gente y ha sido una actividad distinta, tocó Carmen Mená y bueno, la verdad que estuvo muy guay. Y hoy ya pues nos toca pues nos eso, toca bailar los lunes, salsa y bachata, martes tango, miércoles otra vez salsa y bachata, jueves swing y ya nos metemos en el fin de semana y conciertos. Conciertos, viernes 7 de diciembre, Menos Lobos. Menos Lobos el viernes y con unos invitados y tal, quieren hacer un bolo especial en el que creo que con la entrada dan un DVD que han sacado y grabado de Astillero en las fiestas y demás. Y bueno, pues está guay, pues son buenos amigos y lo hacen muy bien. Encima van a llevar invitados que también son muy buenos amigos, por lo cual la noche, esa noche, creo que se va a ser un poco más larga de lo que habitual viene siendo en el Blackbird. Sí, a las 8:30 se abren puertas y bueno, pues súper bien, la verdad que con muchas ganas. El sábado, para los que les queden fuerzas después de esta noche de Menos el sábado, Lobos y pues, amigos. Pues más amigos, Smooth Beans, una banda de reggae ska que lo hacen pues, increíblemente bien. Encima hay una movida muy chula porque el concierto empieza a las 8:30 como los habituales en el Black y justo después, a las 12 de la noche se van todos para el Roots, hay una pinchada allí también muy del género, muy del estilo, muy del reggae. Y va a ser una noche súper completa en dos locales distintos. Y también tenemos muchas ganas porque es una banda que se ha reformado un poquito hace no demasiado tiempo y están arrancando otra vez con un éxito increíble porque la verdad que la banda pues, suena muy bien y ya les hemos tenido muchas veces ahí. Y tampoco hay muchos grupos del género aquí en Cantabria, entonces cuando vienen y encima lo hacen guay, pues fíjate, pues es súper bien también, claro. El domingo, ¿tenéis algo totalmente distinto al viernes y al sábado? Sí, la verdad que fue una casualidad porque tenemos un coro de gospel de cinco chicos, bueno, una chica y chicos africanos que vienen desde Uganda en una historia muy chula que se llama Música para Salvar Vidas. Ellos se dedican a hacer un espectáculo de gospel a capela en muchos sitios para recaudar fondos para los niños más desfavorecidos de Uganda, ¿no? Entonces dio la casualidad que este año en el Festival de las Naciones les tuve que hacer allí físicamente, en producción, sonido, etc. Y, joder, y molaron un puñado, y joder, estos chavales y tal, ¿no? Dices, tú esto no los vuelves a ver en la vida, es muy complicado. Y de casualidad, pues me llamaron un día y resulta que eran los mismos, y me plantearon el hacerlo, ¿no? Y yo, claro, sí, por supuesto. Así que tendremos un coro de gospel con cinco chicos africanos cantando allí a capela prácticamente, o sin prácticamente. Y para recaudar fondos para los niños más desfavorecidos de Uganda, así que ves a las 7:30 de la tarde. Es una manera de pasarlo bien,
colaborando con una buena causa, porque hay que decir que desde el Black Bear colaboráis con muchas causas solidarias. En las que podemos y en las que nos llaman. Bueno, a veces llamamos nosotros también, pues porque somos así, ¿no? Pero sí, bueno, y además la Navidad, diciembre, sí. ¿No? Es un mes como que llama más todavía a la solidaridad. Parece que el tema gospel y el tema de Navidad está también como muy relacionado. Y luego, aparte, sobre todo, pues eso, que es una oportunidad que nunca sabes cuándo se puede volver a repetir, porque no sería lo habitual repetirlo, por las condiciones, claro, evidentemente, de ellos viajando y tal, los permisos, lógicamente, que van a obtener y los países por los que viajan. Entonces nos apetecía muy mucho y ahí vamos a estar. Pues, un espectáculo totalmente distinto, Chena. Totalmente distinto. A capela, cinco chicos cantando gospel, que además es que lo hacen súper bien. Sí. Además doy fe porque los hice físicamente, claro, ¿no? Entonces, no es que te lo cuenten, que tal, sino que realmente es así. Y yo creo que el sitio está guay para ello, porque, bueno, el que conozca hablar, es un sitio pequeño, recogido, pero acogedor, y en una jornada de domingo tranquila, 7:30 de la tarde, una historia difícil. Perfecto. Yo creo que puede quedar bien. Oye, de cara a próximas fechas, porque sabemos que, bueno, les estamos contando hasta el 9 de diciembre, pero queda mucho diciembre por delante. ¿Qué más actividades así que recuerdes? Porque yo siempre le digo que, Chena, no te puedes acordar de todo, sí, con la cantidad de cosas que hacéis. Y aciertas, aciertas. A grandes rasgos, así, grandes algunas rasgos. Pinceladas. Bueno, pues por decir algunas, pues tenemos un tributo a Dire Straits, de una banda de aquí, de buenos amigos, que se llama The Northern Straits, que lo hacen francamente bien. Ya hemos trabajado con ellos en alguna que otra ocasión y, bueno, pues eso, lo hacen muy bien. El ambiente es súper distendido, es muy fácil, la conexión entre la banda y demás es increíble, y con el público también. Y se hacen conciertos de larga duración, la mayoría de los grandes éxitos de Dire Straits, que como es una banda mundial, pues ¿quién no ha escuchado a Dire Straits alguna vez, no? Entonces eso lo vamos a tener a mitad de mes, será Puertas 2030, como todo lo habitual. Luego, ¿qué más? Ya casi, mira, llegando a final, a Jimmy Barnatán, and the Cocooners, que suele tocar de continuo en el Blackburn una vez al año, o intentamos que sea así, ¿no? Y nos consta que ellos también, y van a estar el 29 de diciembre. Para despedir casi el año, ¿no? Casi, casi. O sea, bueno, va a ser, yo creo que va a ser un bol. No sé si será así. Bueno, me imagino que sea igual fin de, no fin de gira, pero fin de año, porque el 28 están en Reynosa, en el Impluvium, y el 29 aquí en el Blackbird, perdón. Y luego ya solo quedan dos días. Bueno, aunque como son muy activos, pues lo mismo también hacen algún bolillo, ¿no? Pero bueno, eso sería tal. Y luego ya, pues, Nochevieja. Nochevieja, ¿qué tenéis preparado? ¿Cómo vais a celebrar la Navidad en la sala? Pues como solemos hacer habitualmente, con una banda en directo, lo que hablamos siempre, estamos todo el año generando actividad, llega Nochevieja, pues habrá que seguir generando actividad. Siempre hemos hecho cosas distintas y dispares. El año pasado hicimos la primera fiesta de Nochevieja, porque no es que sea un cotillón, porque realmente no lo es. Aunque si bien es cierto que pues a todo el mundo pues le das que si un gorrito, que si un, claro, un chisme de estos, que si tal, ¿no? Y cosa que al principio no todo el mundo se pone, pero que al rato sí, claro, ya está ahí todo el mundo. Pero al principio la gente tiene vergüenza, ¿no? Luego ya, bueno, te mimetizas. Depende quién, porque después de cenar hay algunos que la vergüenza ya se la han dejado en casa. Pero bueno, más o menos, y el ambiente está guay, se forma un rollo súper chulo que, bueno, quizás al cabo de los años la gente sabe que en Nochevieja sí hay una actividad y bueno, pues en vez de salir, digamos, de bares normales, pues igual van antes primero, ven ahí el concierto y luego siguen, ¿no? Entonces el año pasado, con una banda residente que creamos no hace mucho tiempo, que se llama La Bandada, que son versiones de rock en castellano, un poco gamberretes y tal, pues les llevamos y hicimos la fiesta de Nochevieja, funcionó muy bien, fue muchísima gente, aquello estaba hasta la bandera. Y este año dijimos, bueno, pues si salió bien otra vez, pues vamos a repetir, ¿no? Y tal, aparte de que, bueno, ahora llevamos unos meses precisamente preparando este concierto, espaciando un poco sus actuaciones previamente, pues eso, para que sea una noche un poco especial, ¿no? Así que tendremos a partir de la 1 de la mañana, pues a La Bandada tocando ahí en directo, entrada gratuita y a disfrutar un poquito de rock en castellano en la noche de Nochevieja. El resto de la programación, Chena, ¿dónde la podemos consultar? ¿Dónde podemos mirar todos los detalles? Pues en las redes, como redes siempre. Redes sociales. Sí, todas las semanas, aparte de Instagram y Twitter y tal, sé que en Facebook, el compi que hace las redes sociales, siempre el domingo o el lunes dice esta semana. Toda la programación. Y te pone toda la programación de la semana, ¿no? Para que veas todo lo que hay esa semana. Y así semana a semana, porque muchas veces pruebas a anunciar cosas a más largo plazo
que también lo hacemos. Y pero es mejor en el día a día. Hay tanta actividad en la calle, en todos los lados, que y nosotros mismos, si no, liaríamos a todo el mundo. Entonces, digamos que vamos un poco bloque semana a semana. Bueno, pues semana a semana vamos nosotros también sorteando entradas que para esta semana. Cuéntanos, ¿qué vamos a sortear entre los espectadores y seguidores? Ya saben que lo hacemos a través de Facebook, Cantabria por la Mañana. A lo largo del día de hoy colgaremos, como siempre, los carteles de los conciertos, de los eventos en los que vamos a sortear entradas, que Chena nos va a contar cuántas. Pues habíamos pensado que, como siempre, sorteamos una un viernes o un sábado, o un viernes o un sábado, y este fin de semana tenemos actividad los tres días, y aunque el domingo es un tema solidario y benéfico, que igual no está del todo bien sortearlo, a veces se busca también un trasfondo que no solamente sea el resultado económico, sino el dar a conocer, ¿no? Y en este caso nos parece interesante dar a conocer, pues eso, cinco chicos africanos cantando gospel para recaudar fondos por la historia de Uganda. Entonces, sorteamos una el domingo, una entrada individual el domingo, pues porque queremos que se llegue al mayor número de sitios posibles, aunque el resultado económico, una entrada tampoco va a variar y además, de hecho, nosotros somos como somos. Y así podemos enganchar a más amigos, ¿no? Que vayan. Sí, lo haremos así, en plan de, oye, vamos a intentar, pues eso, llegar a para recaudar más, no al contrario, no para quitar, ¿no? Así que soltaremos una para el domingo para el coro de gospel, una para el sábado también individual para Smooth Beans y una individual para el viernes para Menos Lobos. Y así, pues mira, el que le dé al compartir o al me gusta y demás, pues tiene las, digamos, las tres opciones, de viernes, de sábado o de domingo. Bueno, pues muchísima suerte entre todos los que le den a me gusta, y ya saben que a lo largo del día de hoy ahí dejaremos publicadas las tres fotografías, los tres carteles de estos eventazos de esta semana. Chena, muchísimas gracias. Sí. Te esperamos próximamente en Cantabria por la Mañana y que tengáis muy buen mes en el Black Bear. Muchas gracias, igualmente. A todos ustedes les espero mañana, como siempre, a partir de las 12:30 del mediodía. Que tengan una feliz tarde.